l'associació imagina't un altre món de quart de Poblet. Per tal de justificar aquesta decisió, farà ús de la paraula Sergi Malea, psicòleg i treballador de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de quart de Poblet. Buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la asociación por haberme permitido entregar este premio, que va a ir a parar a manos de personas a las que aprecio y que colaboran mucho con la tarea que yo desarrollo día a día, ¿no? A nivel profesional. Entonces, voy a activar el modo valenciano, on, ¿vale? La asociación que ha estado considerada por la Junta Directiva de Arctic són un grup de joves que pretenen desenvolupar alternatives estables d'oci i temps lliure, fomentant l'associacionisme i la participació social. Sabem que els seus objectius es fonamenten en la transformació de la realitat més pròxima a fi de convertir-la en un lloc de convivència i integració, on la joventut tinga espais d'opinió, participació i acció. Com ho fan tot això? Molt fàcil, amb el braç executiu que aglutina quart de nit. Estes, i no cap altres, són els valors que han estat tinguts en compte. En realitat, se li fa lliurament del guardó per saber donar alternatives d'ús i temps lliure als més joves i mostrar un camí lliure de drogues. I això ja és una raó més que suficient. Gràcies. Entrega el premi Vicente Grimal, membre de la Junta Directiva d'Àrtic. Replega el premi Juanjo Bueno, Gaby Carreira de l'associació i Juan Medina, regidor de joventut de l'Ajuntament de Quart de Poblet. De la Associació d'Alcohol i de Rehabilitat de Torrent i Comarca, en sessió ordinària el dia 11 d'abril de l'any 2011, s'aprova per unanimitat dels presents conceder el Premi Ètic a l'acció juvenil a l'associació Imagina't Altre Món, per implicació en saber donar les efectives llocs i temps lliure als més joves i en ser un camí lliure de drogues. Arti por la confianza que han tenido en nosotros y por la trayectoria que han hecho durante estos 5 años de vida que tiene nuestra asociación. La verdad es que es un honor que nos concedan este premio porque el proyecto salió de 4 jóvenes y de un técnico de juventud que fuimos a una formación y que en menos de un año después pusimos en marcha un proyecto piloto de ocio alternativo. Y lo que diferencia nuestro proyecto del resto de proyectos es que está englobado dentro de una federación estatal de programas de ocio alternativo que junto a Gijón, Sant Boi de Llobregat o Lorca estamos realizando en distintos municipios pero actuando de la misma forma un proyecto que gracias a los jóvenes, a la ayuda y al apoyo de las partes técnicas de la UPC, de los ayuntamientos y de las regidorías de juventud, pues que los jóvenes tienen una alternativa a los fines de semana para poder realizar actividades y poder disfrutar del ocio que ofrecemos. Y mi compañera Gaby va a mostraros, os va a comentar un poco las cifras de esta última edición. Qué pena. Para que tengáis un poco constancia de lo que ha podido ser este proyecto durante tantos años. Muchas gracias.
antes de nada queríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Quart de Poblet por su apoyo durante estos años, sobre todo a la Concejalía de Juventud y a los técnicos de Quart Jove y la UPCCA. Y bueno, durante estos casi 5 años estimamos que han pasado sobre nuestras, por nuestras actividades sobre 4.000 jóvenes. Esta última edición tenemos 600 participantes y en total calculamos que han trabajado 50 monitores diferentes. Así que nada, dar las gracias una vez más a la Asociación Arctic y ya está. Muchas gracias. Yo sí que quería decir unas, aprovechar de decir unas palabras. En primer lugar, fueron al viaje, porque los engañé. Fueron al viaje a Gijón, pensando que iban a un viaje lúdico, a la vez que unas jornadas, y se enamoraron del proyecto. Y ellos fueron los que fueron capaces de llevar el proyecto adelante. ¿Qué es lo que destacaría yo de este proyecto? Y en general, es confiar en los propios jóvenes. Ellos tienen la capacidad de proponer, de organizar y decidir proyectos y además conocen mucho más la realidad que necesitan los jóvenes. El éxito de este proyecto es eso. Probablemente desde la Concejalía de Juventud podríamos haber gestionado este servicio con una empresa o con técnicos, pero yo creo que lo que ha garantizado que ya el sexto año haya sido un éxito, que cada vez vengan más jóvenes, es que son los propios jóvenes que bueno, lo desarrollan. Y en definitiva hay que confiar. Eso que a veces por las pintas que tienen, pues es una broma. Es que les he dicho que me iba a meter con ellos. No, pues por las pintas que tienen, que probablemente alguna ha salido de la asamblea del 15M y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que piden. Quieren participar, quieren decidir. De alguna forma hay que abrirnos y escucharles y por eso quieren, bueno, y es uno de los objetivos de la asociación. No tiene nada que ver la asociación con este movimiento. Pero en definitiva yo creo que los políticos y la sociedad lo que tenemos que es abrir los oídos, escuchar y apoyarles. Y tienen muchas cosas que decir y nosotros tenemos que aprender mucho de ellos. Muchas gracias por vuestro trabajo y seguir así y espero que el año que viene continuéis.